Amigos de Telemedellín, ¿qué tal? Gracias por cumplir nuevamente esta cita con Punto de Giro, el programa y opinión y análisis de nuestro canal, para que ustedes, los televidentes, conozcan a fondo los temas que son de importancia para nuestra ciudad-región y, por supuesto, participen activamente de ellos. Hoy un tema que sin duda a todos nos atañe, porque pues todos tenemos que ver con el tema de la convivencia y sobre todo por una serie de hechos que se han venido registrando en nuestra ciudad y en nuestra área metropolitana que infortunadamente han llevado a enrarecer el ambiente, que han generado además algunos problemas de orden público y que pues llevan a que el tema de la convivencia, el respeto y la relación entre los ciudadanos pues también se vea afectada. Hoy vamos a tratar el tema de la convivencia ciudadana e infortunadamente pues tenemos que iniciar reseñando dos hechos que han sido muy lamentables para la ciudad y que han ocurrido precisamente en medio del tema de la intolerancia. Hace pocos días en el barrio El Pinal, un hombre, al parecer en un acto de intolerancia, ingresó a una vivienda y con un arma blanca, infortunadamente, asesinó a cuatro personas, entre ellas a un niño, y pues él también perdió la vida en la reacción de sus vecinos. Y también en las últimas horas pues, se ha conocido un hecho muy lamentable en el sector de la Ciudadela Nuevo Occidente, en el barrio La Aurora, donde un hombre, infortunadamente, asesina a su hija de 2 años e intenta también suicidarse sin lograr este propósito. Situaciones que obviamente son muy complejas, que afectan el tema de la convivencia y el tema del ambiente en la ciudad y que, por supuesto, nos lleva a preguntarnos qué está pasando. Precisamente para eso hemos invitado hoy a 4 personas que nos van a ayudar no solo a interpretar lo que está ocurriendo con este fenómeno, sino que también nos van a contar qué se está haciendo desde las diferentes instituciones para promover el tema de la tolerancia y sobre todo el tema de la convivencia entre los ciudadanos. Saludamos inicialmente a Alejandra Arroyave, ella es la coordinadora de la Escuela de Entornos Protectores de la Alcaldía de Medellín. Alejandra, gracias por estar en Telemedellín. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, seguimos con las damas, por supuesto. Saludamos a Hildamar Rodríguez, ella es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Profesora, gracias por estar en Telemedellín, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludamos también a Andrés Felipe Tobón, él es el subsecretario de Gobierno y Convivencia de la Alcaldía de Medellín y también desde allí, desde esta dependencia, se adelantan diferentes procesos para promover el tema del respeto y la convivencia. Andrés Felipe, gracias por estar en Telemedellín. Muchísimas gracias, un saludo a todos los televidentes. Y finalmente saludamos a Mario Montoya, él es personero auxiliar de Medellín y por supuesto también desde esta entidad del Ministerio Público pues se promueve todo el tema del respeto, de la convivencia y del cumplimiento de los derechos humanos. Bienvenido, Mario, gracias por estar en Telemedellín. Gracias, Oscar, a usted, a todos los televidentes por esta invitación. Bueno, yo creo que la pregunta que todos nos estamos haciendo después de conocer esos hechos lamentables que han ocurrido en los últimos días y en las últimas horas en la capital de Antioquia y de ver esas situaciones que casi a diario se presentan en las calles, el taxista peleando con el motociclista, el del bus peleando con el del vehículo particular y viceversa, problemas entre vecinos, pues uno se pregunta qué está pasando, por qué discutimos, por qué peleamos tanto entre vecinos, por qué esa falta de tolerancia. Yo creo que ese sería el tema en el que todos deberíamos como ahondar y preguntarnos qué está pasando. Comencemos con usted, Alejandra, ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué la gente está teniendo tan poca tolerancia? Bueno, muy buenas noches para todos los televidentes. Indiscutible es un problema de nuestra ciudad que estamos apostando pues como que realmente desde las escuelas, desde las familias y que sea un trabajo conjunto como ciudad, como ciudadanos, donde realmente apostemos por una sana convivencia. Y yo creo, Oscar, que nos hace falta reconocernos un poco en la diversidad, en la diferencia. Yo creo que la apuesta que hoy tenemos es precisamente a darle lugar a la palabra, al reconocimiento del otro, que el disenso es posible en nuestra convivencia y que es posible que otro piense diferente. Y es un gran reto mirar cómo podemos vivir juntos los diferentes en nuestra ciudad. Entonces, creo que la apuesta en este momento tiene que ver más con la prevención de las violencias y la promoción de un buen trato, y ahí nos incluye a la escuela, a la familia, a la ciudad y todo espacio es educativo, ¿cierto? En un momento vamos a hablar con usted, Alejandra, y también con el subsecretario de Gobierno, porque esta semana justamente se está desarrollando el Festival de la Convivencia
en Medellín. Es un programa liderado por la alcaldía, por el consejo y también por otras entidades que se han vinculado. Personero, ¿qué puede estar pasando? ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué estamos peleando tanto los medellinenses y los antioqueños? Óscar, antes de responderle, quiero contarle que nosotros en la personería de Medellín, desde la Unidad de Protección del Interés Público, inclusive reciente, hemos hecho intervención en Occidente. Uh-huh. Estuvimos incluso capacitando, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de la convivencia, con fundamento en la Ley 675, todo el régimen de propiedad horizontal. Hoy, pues, con la noticia que usted abre, lamentamos, porque pese a que hemos hecho algunas intervenciones, hemos estado con la gente, como lo anotaba, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino de convivencia, porque sabemos que hay un régimen de las personas que allí viven, que son traídas de varios sitios de la ciudad, y hay un problema de convivencia fuerte y hemos estado interviniendo. Sí, Óscar, estos fenómenos que se viven a día en las calles, yo creo que lo importante es hacer un énfasis muy fuerte en la familia, en que es este tipo de situaciones, la convivencia, la tolerancia, el respeto, yo creo que debe empezar desde casa. Y nosotros ahorita lo vamos a tocar, como usted lo mencionaba, esta semana, en coordinación con la Alcaldía de Medellín, hemos venido trabajando espacios importantes en colegios de Medellín. Entonces yo creo que fundamental, la familia, es que desde allí empezamos a construir no solamente la convivencia, sino los procesos de legalidad que hoy también en la sociedad de Medellín nos afecta. Claro. Profesora, ¿cómo leer, cómo se ve desde la academia este fenómeno que está ocurriendo en la ciudad? Bueno, buenas noches nuevamente. Yo diría como dos elementos. El primero es preguntarnos si hemos como idealizado lo que son las relaciones humanas, porque pues digamos lo que está en la base de las relaciones humanas son los desencuentros, la necesidad constante de llegar a acuerdos básicos y de establecer nuevamente como las normas específicas. Y lo segundo es que yo diría que, bueno, puede que sea un fenómeno reciente que nos alarme, pero no es nuevo en términos de que históricamente los estados se han ocupado de diversas maneras de educar a las familias, a las poblaciones, aún por fuera de las escuelas, a través de manuales y de otros instrumentos, un poco, yo no sé si por desconfianza de la población o por incapacidad del Estado de asegurar que haya unas relaciones armónicas. Entonces, habría que pensar es qué es lo que ahora lo hace tan amenazante para las personas, o sea, para las personas que dirigen, bueno, aquí hay personas de la administración, y para los ciudadanos, ¿qué es lo que hay allí de problemático más que sea un fenómeno nuevo? Claro. Ustedes, nuestros televidentes, por supuesto, son parte fundamental en este programa. Los invitamos a que participen, a que nos den sus opiniones, a que nos expresen sus dudas para alguno de los cuatro panelistas. Lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en Twitter, @telemedellin, usando el hashtag #PuntoDeGiroTM. En nuestra fanpage nos encuentra como Telemedellín Aquí Te Ves. Los invitamos a que participen, vamos hasta a tener, pues, digamos, espacios para resolver esas inquietudes y conocer esas participaciones. Subsecretario, desde la Secretaría de Gobierno, precisamente el tema de la convivencia es uno de los programas bandera. ¿Qué puede estar ocurriendo en la ciudad y también cómo se está haciendo para combatir esa situación, ese fenómeno? A mí me alegra mucho el comentario de la profesora al inicial, porque yo estoy convencido de que en efecto hemos idealizado las relaciones humanas. Como las hemos idealizado, hemos intervenido mirando el ideal. ¿Cómo así que mirando el ideal? Hemos intervenido históricamente intentando construir la sociedad perfecta en la que todos estamos de acuerdo y en la que todos somos en efecto capaces de llegar a consensos absolutamente perfectos para poder pensar lo mismo sobre cualquier materia. La realidad no es esa, ¿cierto? La realidad de ciudades de todo tipo, en especial de ciudades como Medellín, es que la gente tiene visiones diferentes sobre muchos asuntos. Y no solamente sobre los asuntos esenciales, sino sobre todo sobre los asuntos cotidianos. Hasta la fecha tenemos más de 9.000 riñas en Medellín registradas. Es decir, que se reportan al 123 y en efecto la policía va y se encuentra con que hay una riña. Y que son las fechas especiales las que terminan generando esas riñas. Vemos 24 de diciembre, Día de la Madre, Día del Padre, son las que más terminan detonando esas situaciones. En efecto, pero en un día común y corriente podemos registrar en Medellín 25, 50 riñas y cada fin de semana 150, 200. ¿Por qué la gente está discutiendo y por qué llevan la discusión al punto de la pelea, al punto del puño? Varios asuntos salen a la luz pública, el ruido. Uno no cree que el ruido genera tantos problemas en materia de convivencia. La mala disposición de las basuras, la mala disposición de los escombros, el mal uso del espacio público, son los problemas de los cuales la gente más se queja
en materia de convivencia. De esos 9.000 casos de rines en Medellín, digamos que 79 se han convertido en homicidios en la ciudad, ¿cierto? Un número que es alarmante, no es un número menor. De más de 400 homicidios, 79 son de asuntos de convivencia o relacionados con asuntos de convivencia, provenientes de asuntos de convivencia. Asuntos tan simples como el ruido, hasta hoy se nos han llevado ya dos vidas en Medellín. Son asuntos que estamos mirando, que estamos de verdad intentando descifrar desde la cotidianidad para comprender qué es allí, en el espacio en donde el otro se encuentra con el otro, en donde las personas simplemente viven, que está generándose los conflictos. Claro que sí, usted ha hablado de un tema esencial ahí, y es esos comportamientos ciudadanos que terminan incomodando a los demás. El tema del ruido, por ejemplo, es una cosa espantosa, porque es que finalmente si usted tiene que madrugar a trabajar, me ocurrió recientemente, y se llegaron las 3 de la mañana y su vecino sin apagar el equipo de sonido, pues obviamente ese tipo de situaciones va generando incomodidad y termina también convirtiéndose el tema en algo cultural y en entrar como a poner ahí en juego los principios culturales que uno tiene y la misma educación. Creo que era el personero el que tocaba ahorita el tema de la educación que se tiene desde el hogar. Alejandra, precisamente entonces hablemos del Festival de la Convivencia. ¿En qué consiste? ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Y en qué sectores específicamente se está enfocando ese festival que se realiza desde la alcaldía? Bueno, la Semana de la Convivencia, la tradicional Semana de la Convivencia para la versión 2016, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Secretaría de Cultura, decidimos nombrarla el Festival de la Convivencia, precisamente para darle lugar al festejar la vida, festejar el encuentro, festejar la palabra y festejar que habitamos una ciudad y que nos apropiamos de ella. Entonces, esa ha sido pues como la principal apuesta. Abrimos el martes 18 de octubre con un foro académico donde teníamos algunos invitados de la Universidad de Antioquia, de la administración, y bueno, desde allí el buen vivir en la escuela fue pues como una de las principales como puntos de partida para abrir el foro y el festival. Uh-huh. Hemos estado en unos festivales de la convivencia, miércoles y jueves, venimos de ellos, en el Parque de los Deseos y en el Parque de las Banderas. Tendremos entonces el día de mañana pues como un mini partido y ya el domingo cerramos en San Antonio con todo, pues como con todo lo que hemos preparado para la ciudad, que yo creo que también el subsecretario puede también como desde ahí dar como soporte, porque lo hemos hecho pues como en conjunto ambas secretarías. Claro, subsecretario. No, pues yo creo que lo decía bien Alejandra, la apuesta sobre todo ha sido comprender que la administración tiene unas limitaciones gigantescas a la hora de intervenir en convivencia, gigantescas, y nosotros partimos de esa realidad. Partimos de la realidad de que nosotros, por más esfuerzos que hagamos en las calles de Medellín, la gente sigue conviviendo, la gente sigue viviendo. Uh-huh. Hay mucha gente que ya viene trabajando en materia de convivencia, mucha gente, que ya viene construyendo confianza, que ya viene construyendo espacios de encuentro, que ya viene construyendo espacios de diálogo. Entonces queríamos entre el miércoles y el jueves precisamente generar algunos espacios en los cuales de un lado nos permitiéramos contar cuáles son las experiencias exitosas de convivencia en Medellín, de las cuales nunca se habla. Son aquellas que están en los barrios, aquellas que están de verdad en la comuna, uh-huh, y que de verdad han servido como liderazgos en materia de convivencia para resolver conflictos cotidianos. Y luego de eso quisimos intervenir instituciones educativas, público general, con metodología propia de la administración, en espacios que sabemos que son apropiados de manera a lo mejor perjudicial para asuntos de convivencia. Estuvimos en el Parque Los Deseos, estuvimos en la Plaza de Banderas como dos puntos importantes de la ciudad en donde en materia de convivencia reportamos muchas riñas. ¿Para qué? Para de verdad allí generar un mensaje en esta materia. Profe, yo la veo a usted muy juiciosa, precisamente, ya le iba a dar la palabra porque la veo muy juiciosa tomando nota, y yo pienso que la academia siempre es muy importante en este tipo de discusiones y de análisis. ¿Cómo impactar, cómo hacer que todas estas iniciativas institucionales tengan un verdadero efecto en la gente? Pero antes de responder eso, quiero devolverme un poco a lo que señalabas ahorita, como que es un fenómeno cultural. O sea, el ruido y los, digámoslo, como aquellos elementos o eventos que ocasionan como los problemas de convivencia, porque creo que se ha como normalizado un poco que vivimos en una ciudad que ha ido creciendo progresivamente y que transforma las reglas y las normas a través de las cuales uno se relaciona con los otros. Uh-huh. Hace, yo no sé, 20, 30 años en Medellín el ruido era una cosa normal, ¿cierto? No generaba problemas porque era
pues se creía que era la idiosincrasia paisa, entonces no había problemas, pero cuando la ciudad se transforma, digamos lo que adopta otros modelos u otros puntos de vista, empiezan a ser problemáticas aquellos elementos que antes eran propios. Claro. Pones el ejemplo ahorita de Nuevo Occidente, ¿cierto? Sí. El trabajo, yo sé el trabajo que se ha hecho en Nuevo Occidente, ha sido muy grande porque pasar de vivir solo a vivir en una propiedad horizontal implica asumir muchas normas que no se hace de manera automática. Y no porque, porque se las enseñen, pues uno las asume. Entonces ese es un punto pues, que no hay que olvidar. También la ciudad avanza mucho, avanza muy rápido y a veces eso no da lugar a que todas las personas que viven en Medellín asuman de igual manera enfrentarse como a las normas que están allí. Y frente a la pregunta, que lo decía el subsecretario, frente a la pregunta de, pues de la capacitación y de las metodologías propias y de cómo hacer, yo no sé si realmente eso pueda tener un impacto verdadero, o sea, si la intervención del Estado cuando se asume desde un rol pedagógico realmente pueda impactar, ¿cierto? Porque uno podría pensar que lo que sea ahorita o es una profunda desconfianza de las personas o es mostrar también la imposibilidad que tiene el Estado de copar todos los lugares en los que se mueven las personas. Y con un asunto también que queda grave y es que el Estado hace lo que tiene que hacer o lo que puede. Y luego la responsabilidad del ciudadano. Uh-huh. Como ya nos capacitaron, entonces un poco el problema es ese. Yo creo que hay que lograr que cada vez haya más experiencias de participación ciudadana y cívica, que sea en cada uno de los entornos, es decir, que no sea solo la presencia del Estado lo que lo haga, sino que haya una asunción de la norma, ¿cierto? Que estar ahí dentro de la norma entendamos que a nosotros nos posibilita mejorar las condiciones de convivencia. Personero, la personería de Medellín, pues precisamente es una entidad creada para escuchar a la gente, para garantizar que sus derechos básicos se cumplan, pero también a donde la gente acude mucho, precisamente a exponer este tipo de situaciones, cómo la personería también se está vinculando a esta situación y cómo apoyar y hacer efectivas este tipo de iniciativas de convivencia y tolerancia. Oscar, yo creo que lo primero vale la pena destacar y que debemos resaltar es el gran esfuerzo que ha venido haciendo la administración del alcalde Federico, no solamente en su propósito coercitivo, sino también desde el campo de vista de educativo, porque así lo hemos compartido, esta semana trabajamos articulado en unas instituciones educativas, precisamente en estos temas de convivencia. Sí, nosotros pues básicamente a través de la unidad permanente y nuestro punto de atención del público, recogemos muchas inquietudes, muchas problemáticas al interior de estas comunidades. ¿Qué hemos tratado de hacer? Una de las medidas, por ejemplo, recientes es la que hacía alusión hace un momento, la intervención en Nuevo Occidente, uh-huh. No solamente desde el campo de vista jurídico como copropiedad, sino también desde el campo educativo. Obviamente también nos hemos vinculado y tratamos de llevar un mensaje en los colegios. Recuerden ustedes la figura de los personeritos estudiantiles, sí. Con ellos también estamos trabajando para que estos jóvenes que están en las instituciones educativas pues se lleven un mensaje también, no solo a sus compañeros sino a sus casas, porque creemos que el proceso educativo no solamente es que la administración y las entidades hagan procesos de formación, sino que debe haber un interlocutor que son las familias, los padres, para que introyecten el mensaje y lo pongan en práctica en sus comunidades, en su casa, para que este tipo de problemas pues no sigan siendo alarmantes en las cifras por muertes, por riñas y de entrada nosotros decimos a veces es un fenómeno difícil de combatir porque como no hay ningún antecedente sino que se genera un choque de la manera menos pensada, entonces ahí también yo creo que es difícil a veces manejar la estadística, las cifras, combatirlos, este tipo de fenómenos, pero tratamos nosotros de vincularnos, de escuchar y de tratar de instar también a las entidades para que impacten esas comunidades y lleven programas. Ok, a través de @telemedellin y de su cuenta en Twitter, Jaime Corrales nos hace una pregunta que yo creo que también nos cabría o les cabría a los cuatro panelistas responderla desde su perspectiva, y es cómo influye nuestro pasado violento en la falta de convivencia y la tolerancia que nos agobia. Es la pregunta que hace nuestro televidente Jaime Corrales. Y recuerdo en alguna oportunidad un comandante de policía que hubo acá hace algunos años que decía que los medellinenses habíamos estado condenados por más de 30 años a vivir en la cultura traqueta y en la cultura mafiosa. Era la expresión que utilizaba
en ese entonces el comandante de la policía. Y esta pregunta de Jaime Corrales pues me recuerda esa expresión, y uno se pregunta, bueno, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tanto es que estamos condenados a vivir con esa cultura del pasado, y qué tanto influye en nuestro comportamiento ciudadano? Pues permítame interrumpir, porque este tipo de preguntas me emocionan demasiado. Yo creo firmemente que esa afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque si esa afirmación fuera cierta, todos los ciudadanos de Medellín, todos los ciudadanos de Medellín tendrían absolutamente todos los argumentos para no confiar un ápice en el Estado. Exacto. Para no confiar ni un ápice. Si en efecto fuéramos los herederos directos de esa cultura traqueta, esa cultura mafiosa de la cual se habla, poniendo entre unas grandes comillas la palabra cultura cuando se pone al lado de esas expresiones, pues ningún ciudadano de Medellín tendría la capacidad de mirar al Estado con la esperanza que el Estado actúe. Y hoy en Medellín, en mis 54 inspecciones de policía, en las 25 comisarías de familia, todos los días la gente sigue pidiendo que el Estado actúe, la gente sigue yendo, la gente nos sigue pidiendo que por favor actuemos. Yo creo fielmente que el asunto de problemas de convivencia en Medellín no tiene su origen ahí. Tiene su origen en otro tipo de problemas. Bien lo decía ahorita, el tema de basura, si mala disposición de basura, no tiene nada que ver con esta llamada cultura. El tema del uso inapropiado del espacio público no tiene nada que ver con esa llamada cultura. Es un asunto, en algunos casos, de orden, en otros casos, de compromiso, de corresponsabilidad de los ciudadanos y, por supuesto, un asunto de comprensión del otro. Claro, ¿alguien más quiere enfatizar eso? Pues que eso no es histórico, porque entonces habría también otras ciudades y otros países que tendrían que ser muy violentos. Es el encuentro humano, pues yo quiero insistir en eso, es el encuentro humano implica que cada una de las personas tiene que hacer un esfuerzo por llegar al otro, por conocer al otro, identificar al otro, y eso no es fácil, ¿cierto? No. Y es una gran apuesta, porque yo creo que de todas formas la familia, Mario lo ha mencionado varias veces, y desde educación en este momento estamos apostando a que la familia educa, pero que también la familia se educa. Y estamos apostando a cómo vincular la familia a los procesos formativos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y es entender que a través de la familia se promueve una cultura de respeto, de legalidad, una cultura de promoción de derechos. Y es inminente que aquí, en esta tarea que tenemos como ciudad, nos debemos unir todas. Oscar, sí, yo quisiera anotar también, y con mucho respeto al televidente, pero si usted mira en ciertos eventos y en ciertos programas que han tratado de ligar ese pasado con el presente, yo creo que la ciudadanía es un testigo del rechazo contundente de la ciudad frente a esas manifestaciones. Claro. Yo creo que ese pasado que tuvo origen en ciertos sectores, pues no pueden seguir repercutiendo el futuro de la ciudad. Aquí hay gente buena, aquí hay gente trabajadora, y hay unos fenómenos que son de la propia convivencia, del entendimiento humano, de la conducta, de algunos espacios que propician ciertos eventos, como lo manifestaba hace un momento, el ruido, el vivir en copropiedad, el aceptar de que tengo que respetar. Entonces eso ha generado dificultades, pero la afirmación del televidente sí nos parece un poquito exagerada en el sentido del rechazo que promueve esto en la ciudad de Medellín. Perfecto, yo la voy a invitar, profesora y Alejandra, a que tengamos ahí en pausa los aportes que nos van a dar, porque vamos a hacer un primer corte de mensajes institucionales. Los invitamos a ustedes, nuestros televidentes, a que sigan opinando y a que sigan dándonos sus preguntas o sus inquietudes a través de @telemedellín usando el hashtag #puntodegirotm. Estamos hablando hoy en Punto de Giro sobre el tema de la convivencia y la tolerancia en Medellín. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín, para que ustedes, nuestros televidentes, conozcan a fondo los temas que son de importancia para nuestra ciudad y región. Hoy hablando de convivencia y tolerancia entre vecinos, un tema que sin duda es de vital importancia, incluso a raíz de los hechos bastante tristes que han acontecido en las últimas semanas en nuestra ciudad y que han llevado, infortunadamente, a terminar en tragedias en algunos barrios de la capital de Antioquia. Antes de ir al corte estábamos hablando, a raíz de una pregunta que nos hacía un televidente, que nos hacía Jaime Corrales, de qué tanto influye ese pasado violento de la ciudad de Medellín en el comportamiento de las personas. Y en el corte de mensajes estábamos acá teniendo un debate interno,
Alejandra nos decía que de cierta manera sí puede tener algún tipo de relacionamiento. Yo quiero rescatar un poco la opinión que nos pone don Jaime, y es que sí hemos tenido en la ciudad, reconocemos el conflicto que ha tenido la ciudad de Medellín, y desde ahí se reconocen unas micropráctica violentas que se han instalado en el territorio, que precisamente es importante reconocerlas para que miremos como administración, como ciudadanos, cómo intervenir precisamente desde ahí. Y creo que es a eso a lo que se refiere, precisamente don Jaime, y creo que la ciudad ha avanzado muchísimo en desinstalar esas micropráctica violentas que hemos tenido, y que creo que ha sido un reto fuerte que tiene principalmente la educación. Entonces, desde ahí creo que es como la postura que tiene él, y reconozco que sí ha podido influir un poco ese conflicto en esos escenarios, generando algunas culturas o algunos imaginarios en ciudad. Claro, profesora, usted también tenía una participación al respecto. Sí, que precisamente eso, que lo que se trata es, pues yo no sé si la cultura mafiosa u otras prácticas, lo que deja instalados una serie de formas de resolver los conflictos humanos en el que no hay mediación de la palabra, ¿cierto? La palabra o el lenguaje, pues en toda su extensión, cede lugar a los hechos, no hay una construcción simbólica, y por eso ocurren las tragedias, ¿cierto? Que quizás instalando, recordándole a la gente el valor que tiene el lenguaje, instalando otras prácticas, sea posible transformar. Yo no sé si a través de la educación, bueno, no de la educación en general sí, pero no que sea un asunto meramente de la escuela. O sea, yo creo que la escuela ya está suficientemente desbordada con todo lo que tiene que atender, y que parte de lo que ocurre en la ciudad del bienestar también es porque la escuela obra de manera correcta, es decir, porque maestros y maestras hacen intervenciones que contienen eventos de agresión en las escuelas, eventos violentos que se pueden mediar a través de la palabra. Ok, Andrés Palacio es otro de nuestros televidentes, también nos hace una pregunta considero muy pertinente, y es que tanto influyen las drogas alucinógenas o el consumo de drogas alucinógenas en el comportamiento de las personas para terminar desatando, por ejemplo, peleas, discusiones, agresiones entre vecinos y entre ciudadanos del común. Bueno, solamente las drogas, el consumo de licor, sumando esos dos, son de los principales motivos por los cuales registramos riñas detonantes en la ciudad de Medellín, son detonantes. Ahora, a mí me parece siempre preocupante hacer ese tipo de señalamiento de entrada, porque parece una actitud casi que conductista, pues, de nuestra parte, decir que quien consume sustancias alucinógenas, sí, quien consume licor, está casi que predestinado o está llamado a comportarse de manera negativa. No, yo creo que no tiene nada que ver con eso. Yo estoy seguro más bien de que son personas que tienen ya instaladas estas micropráctica, por supuesto negativas, de resolver conflictos, quienes al acercarse a ese tipo de sustancias, a ese tipo de consumo en particular, pues en efecto se desbordan en el relacionamiento hacia el otro. Claro. Pero que quizás en eso habría también otra serie de factores. Otra serie de factores, pues quiero insistir en la idea de que no es solo el sujeto, hay cierta clase de factores también estructurales, o sea, de cómo está configurada la sociedad, el nivel de vida, de lo que se aspira, como de lo que se va imponiendo, que también hace que las personas, pues por muchas razones, no solo consuman drogas, sino que intenten resolver los conflictos de otra manera. O sea, yo creo que el sujeto también está puesto en un contexto que es muy fuerte, o sea, que es pesado, y en ocasiones también hace demandas muy grandes sobre ellos. Y yo creo que también la pregunta nos la tendríamos que hacer al contrario, y es, porque tenemos los consumos, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de un chico que está consumiendo? ¿Qué pasa con su historia? ¿Qué pasa con su vida? ¿Qué se teje alrededor del consumo de un chico o de una chica? Claro. Que yo creo que es ahí donde tendríamos nosotros que avanzar, precisamente para prevenir este tipo de comportamientos. Perronero, lo veo muy callado, y lo veo además con unas cifras, con unas gráficas ahí. Cuéntenos, a ver. Oscar, no, yo quisiera devolverme un poco y rescatar lo que en un programa se dijo acá, y es precisamente que nosotros aplaudimos de la personería el plan de desarrollo del alcalde Federico, porque de una u otra manera, entre sus grandes propósitos, yo creo que va a saldar una de las deudas que ha tenido la ciudad, y es cuál: recuperar la institucionalidad en el territorio. ¿Por qué? Porque muchos de los aspectos que generaban problemas de convivencia obviamente no eran atendidos por las autoridades, porque había vacíos, había falencias. ¿Qué estamos nosotros hoy visualizando? Que en esos eventos, supongamos,
lo que más se veía en, en el territorio en caso de arrendamiento. No se acudía al juez a buscar la restitución, sino por una vía más fácil, que era los grupos ilegales que habían en los territorios. Y eso no generaba problemas. Hoy nosotros rescatamos esa apuesta que tiene el alcalde en descentralizar y hacer presencia institucional en los territorios, para que uno de esos factores que alteraban la convivencia pues sea mejorado. En los colegios, lo que ahorita se tocaba, sí, nosotros hemos visto con preocupación en los colegios el consumo de sustancias alucinógenas. Hemos tratado de intervenir, como lo decía, a través de los personeros, los diferentes programas. Y es verdad, hay, detrás de cada niño hay una historia de vida en veces muy tenaz, uh-huh, y que de una u otra manera pues muestran, digamos, su vivir, y que no encuentran muchas veces más refugio que consumir sustancias. Entonces, pues es alarmante, pero yo creo que lo importante es a lo que venimos. Tratamos de impactar la ciudad, tratamos de impactar las familias, para que de una u otra manera esos espacios de soledad, de abandono, de maltrato, se superen y los niños puedan crecer en un entorno totalmente distinto. Usted habla del tema de impactar y recuerdo una campaña que precisamente se está adelantando desde la Alcaldía de Medellín. A mí en lo particular me encanta porque además me hace acordar a mi mamá y a mi papá, y es el Portate Bien. Por donde uno va, ve el Portate Bien, y eso finalmente termina uno encajándole en el subconsciente y uno, listo, me porto bien, porque me están diciendo que me porte bien. Ese tipo de campañas, incluso pues la pregunta es para los cuatro, para quien quiera responder, pues qué tanto pueden llegar a generar efecto positivo en los ciudadanos. Oscar, no, dale. Oscar, sí, mire, yo creo que un ejemplo muy válido es el del alcalde Mocus en su época en Bogotá. Yo creo que a través de la pedagogía logró transformar muchos aspectos de la vida cotidiana, uh-huh, y superó muchas falencias que tenía. Con el garrote y la zanahoria en ese entonces. Sí, y mire que fueron campañas y fueron exitosas porque Bogotá de una u otra manera se transformó, superó muchos aspectos de convivencia que tenía. Y Bogotá, diría yo, que sí es un caso especial porque allí confluye gente de todo el territorio nacional e inclusive internacional. Y esa diversidad, diría uno, hace más difícil la convivencia. Pero yo creo que esas campañas hay que insistir, llevarlas, que la gente las introyecte y las vaya replicando en cada uno de sus territorios, en cada una de sus familias, en sus trabajos. Yo creo que vale la pena en ese aspecto darnos la pela y seguir insistiendo en las campañas educativas. Subsecretario. Yo creo que en efecto son dos momentos los cuales hay que utilizar a la hora de querer cambiar algo en materia de convivencia en Medellín. De entrada, por supuesto, este tipo de apuestas de carácter pedagógico, ¿cierto? Yo creo que no pueden desecharse del todo. La apuesta de Portate Bien, por ejemplo, es una apuesta de carácter pedagógico que pretende llegar al ciudadano a través de aquel llamado coloquial que se hace en la cotidianidad. Por supuesto, no se queda solo en el llamado, tiene unos contenidos metodológicos serios que se han venido construyendo y que lo que hacen es resolver los conflictos que ya se han generado. El segundo momento, que es el que bien decía ahorita el doctor y la profesora, es reconocer que el Estado tiene que estar en el territorio para resolver los conflictos, uh-huh, ¿cierto? Y casi que el llamado, el punto número uno, que es la pedagogía, tiene que ser para que el ciudadano vaya al punto número dos, que es el Estado, para poder resolver estos conflictos. En efecto, cuando llegamos a la alcaldía nos encontramos con un sistema de justicia cercano al ciudadano, que es el sistema llamado a esto precisamente, las inspecciones, las cajas de justicia, las comisarías de familia, absolutamente destruido. Inspecciones de policía con 27.000 procesos represados, uh-huh, comisarías de familia con 9.000 procesos represados. Este año hemos cerrado inspecciones más de 18.000 procesos, en comisarías más de 3.500 procesos, y claramente la respuesta inmediata de la ciudadanía es volver a la inspección, es volver a la comisaría, es volver a la Casa de Justicia. ¿Y qué pasa en esos espacios? Se resuelven los conflictos que, si no están en esos espacios, se resuelve bien sea mediante la utilización de mecanismos violentos o mediante el empleo de aquellos que lo resuelven de manera ilegal. Muy bien, estamos en punto de giro, o sea, profe. Que la vía es, primero el Estado crea confianza y cumple su tarea, y eso, digamos, lo que influye en la transformación de la cultura ciudadana. Exactamente. O sea, pero si el Estado no lo hace, como ha pasado durante muchos años, y solo se queda en una campaña,
pues yo creo que las campañas son importantes, pero si eso no va acompañado de acciones concretas y de transformaciones radicales en la ciudad, en participación y acceso, en igualdad y equidad, tampoco se va a lograr mucho. Profesora, le pongo un ejemplo muy concreto hoy de la confianza en, tanto en las instituciones, en la personería. Mire, nosotros hoy, el centro de conciliación opera en el centro de la ciudad. Hoy la comunidad de San Antonio de Prado nos está pidiendo que llevemos conciliadores a ese territorio. ¿Por qué? Porque ya ven que los conflictos que surgen entre las personas, ven a alguien en quien confiar y nos están confiando en la personería de Medellín. Uh-huh. Vamos a descentralizar, vamos a hallar un conciliador a que atienda los conflictos y que ya la gente siente que los puede poner en manos de una entidad para su resolución. Exacto, y que no tiene que estar buscando al actor armado ilegal muchas veces en los barrios para solucionar esos problemas. Alejandro. Yo quisiera también contar una experiencia que nosotros tenemos y es los mediadores escolares, porque esta apuesta que tenemos en las instituciones educativas es una experiencia significativa que no se queda simplemente en una campaña de sensibilización, sino que generan unas acciones educativas realmente transformadoras y que no solamente transforman prácticas, pues transforman cultura y uh-huh. transforma comportamientos. Y encontramos en instituciones educativas madres comprometidas con la mediación escolar. Entonces, también cómo logramos vincular a los agentes educativos en comunidad precisamente para entrar a mediar y si nos damos cuenta, desde que empezamos esta conversación, el conflicto está puesto en la mesa. Sí. Y yo creo que uno de los elementos que nosotros estamos apuntando en la escuela es precisamente a cómo aprender a gestionar y a tramitar los conflictos, porque son humanos y son positivos, y cómo aprender a darle lugar precisamente para prevenir la violencia. Justamente hay un proceso, un proyecto que se adelanta actualmente desde la Secretaría de Educación que se llama Entornos Protectores. Vamos a hablar de ellos en un momento. Vamos a ir en este momento a un segundo corte de mensajes institucionales. Ustedes sigan opinando a través de @telemedellín usando el hashtag #PuntoDeGiroTM. Convivencia y tolerancia en la capital de Antioquia. Muy bien, entramos en la recta final de Punto de Giro para este tema que estamos abordando, el de la convivencia y la tolerancia en Medellín. Dos aspectos fundamentales para tener, valga la redundancia, una buena convivencia, un buen vivir en la capital de Antioquia y en nuestra ciudad región. Antes de ir al corte hablábamos de la estrategia de entornos protectores, una estrategia que nace desde la Secretaría de Educación de Medellín. Alejandra, ¿en qué consiste? Bueno, el programa Escuela Entorno Protector en ese momento tiene 174 psicólogos y psicólogas en instituciones educativas. Acompañamos a sus rectores en su gestión escolar y la importancia es promover una sana convivencia y queremos apostar a un buen vivir en la escuela. Tenemos unas estrategias centrales como los líderes estudiantiles, la mediación escolar, la dinamización de las escuelas de padres y madres, todo el trabajo con diversidad y género, y desde allí la apuesta es precisamente en cómo promover derechos, cómo promover buen trato y cómo prevenir violencias sexuales y escolares. Uh-huh. La apuesta que tenemos es una apuesta de generar comunidad como un entorno protector y no solamente la escuela, porque ahorita la profesora la decía, la educación en todo el campo es educativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo promover que la familia también sea un entorno protector y que todos los que estamos alrededor de la escuela también seamos unos agentes educativos? Tenemos un techo y es instituciones educativas declaradas como comunidad protectora, como garante de derechos de nuestros niños y de nuestras niñas. Perfecto. Personero, usted nos quería explicar las cifras. Sí. los gráficos. Las hojitas que le inquietan. No, Oscar, mira, pues lo primero, uno mira estas cifras con preocupación. Ya el subsecretario lo decía, es increíble que en una ciudad como Medellín, de gente pujante, gente buena, a hoy estemos reportando 79 muertes por convivencia, quizás muchas de ellas por insignificancias, que no justifican pues, la muerte de un ser humano. La violencia intrafamiliar, ya también ahorita yo creo que nos hablábamos de la cifra cerca de 4.700 casos, los casos que más se resaltan son violencia física y la verbal, uh-huh. ¿cierto? Entonces, básicamente era pues como los documenticos que traía y que hacían alusión a las cifras, que cifras que no nos gustaría decirlas porque
de una u otra manera nosotros como personería rechazamos cualquier forma de violencia, cualquier conducta que atente contra los derechos de un ser humano. Pero bueno, ya están las cifras y hay que trabajar sobre ellas. Conozco de primera mano la decisión de la alcaldía de trabajar sobre todos estos aspectos, de combatirlos, no solamente como lo referenciaba desde el punto de vista de la coerción, sino también la parte educativa. Y esperemos que este plan de desarrollo que tiene el alcalde y que sé que en muchos de esos aspectos va a impactar, cerremos con cifras menos altas en todo este tema de ciudad. Profesora, la veo usted con su libretica tomando nota, muy atenta, y queremos saber pues también cuál es su opinión, pero hay una pregunta que no la podemos dejar escapar, y es cómo identificar y educar a personas adultas que tienen dificultades para vivir en comunidad, porque además aquí hay un aspecto que se nos pasó a tocar y es el tema generacional. Estamos teniendo en esta ciudad, en este departamento, en este país, la convivencia de 3-4 generaciones muy diferentes, ¿cierto? De unas culturas, de unas formas de vivir, de unos gustos muy diferentes, y también eso termina ahí generando ciertos roces y ciertos problemas de convivencia. Pero yo creo que ese no es un problema real. O sea, siempre ha habido, pues en las familias conviven muchas generaciones simultáneamente. Uh-huh. Yo creo que lo que hay es que este modelo de ciudad al que Medellín quiere apostarle es un modelo que causa fracturas en el orden de lo social, ¿cierto? Pues eso no lo puedo dejar de decir. Sí, Medellín es muy bonita, tiene cosas muy buenas, los planes son maravillosos, pero causa fracturas que no se pueden resanar. Uh-huh. Y fracturas que crean grandes distancias entre todas las personas. La pregunta que yo me haría para responder esa pregunta es ¿hasta dónde nosotros logramos generar realmente un aprendizaje social? En las campañas que señalabas ahorita, ¿hasta dónde realmente eso se instala como una cultura y como una práctica? Porque quiero señalar solo dos elementos como a modo de pregunta. Se ha hablado mucho de la familia y claro, yo creo que la familia es importante. Yo provengo de una familia bien constituida, donde tuve un papá y una mamá siempre muy presentes, pero en este momento la familia no es eso. O sea, la familia para poder subsistir a veces tiene que doblarse en turnos y los hijos quedan solas y las familias están desbaratadas. Y cuando se habla de la escuela como entorno protector, lo que yo me pregunto desde la Facultad de Educación es ¿quién protege a la escuela? ¿Cierto? ¿Cómo la escuela puede ser un entorno protector cuando simultáneamente se le están haciendo muchas demandas que son contrarias? Uh-huh. Entonces, ¿cómo lograr conciliar como todo eso para que la escuela responda? Yo creo todavía en el valor de la escuela, creo que la educación es la vía, pero ¿cómo hacerlo más posible, ¿cierto? Cada vez mejor para que se instale socialmente. Herral, Andrés, nos queda menos de un minuto para hacer una pequeña conclusión o un último aporte a este tema. No, pues contar muy simplemente que el asunto de convivencia es un asunto de todos, no es ni del Estado, ni solamente de la comunidad, es de todos. Y aprovecho el minutico para invitar el próximo domingo al cierre del Festival de la Convivencia en el Parque San Antonio. En San Antonio nos vemos. Va a estar el Parcero, el Popular número 8, va a estar Acción Impro, vamos a tener pues un montón de muestras pedagógicas sobre lo que ya les conté ahorita, gente que ya construye convivencia en el territorio. Qué bueno. A nuestros panelistas, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Telemedellín. A ustedes, nuestros televidentes, por supuesto, agradecerles enormemente por siempre seguir este espacio de opinión y análisis. Invitarlos a que sigan opinando y generándonos sus inquietudes a través de @Telemedellín usando el hashtag #PuntoDeGiroTM. Por ahora los invitamos a que continúen con la programación de nuestro canal, porque en Telemedellín, aquí te ves.